Bienvenidos a Fans Unidos, por ahí que cierra la puerta. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, buenas tardes a todos, miércoles, programa número 65 de Fans Unidos en vivo. Y arrancamos de esta manera, con esta canción tan linda. Coco, ¿te acordás que...? No va a salir el pasito, ¿qué hicistas? Chicos, con Coco hicimos salsa. Aguantá dos clases, Coco, nada más, pero el básico, Coco... Es que superé el nivel de las expectativas, lo superé ampliamente. Dije, dos clases me alcanzan, me voy. Mostrá a la gente el básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voy de vuelta yo, ¿eh? Voy de vuelta yo, mirá, quédate ahí. 1, 2, 3. ¡Ah, pa! Manito, un. Voy de vuelta yo que me están filmando los pies, mirá. ¡Opa! Agarrate, amigo, agarrate. Baila también en tu casa y prepárate para ver Fans World en vivo. Programón tenemos hoy, Coquito. Estoy muy contenta, hay muchas cosas. Tenemos un invitado de lujo. Tenemos. Sorpresas de nuestra gente del estudio de Fansworth. Tenemos tenemos de todo. Escuchá, porque estuvimos haciendo fotos con toda la gente que trabaja detrás de cámara porque queremos que los conozcan. Y estuvieron mandando su selfie a SelfieFW. Así que mandá vos también tu foto que en un ratito vamos a estar mostrando la gente de Fansworth y tu foto. Así es, un equipazo tenemos y te queremos presentar a todos. Como dijo Coco, hashtag SelfieFW, manda la tuya también que en un rato las miramos. Bueno, y te cuento quién es el invitado de hoy. ¿Quién es? Es un productor que logró romper con la barrera del detrás de cámara. Hoy es querido y seguido por muchísima gente. Por muchísima gente, un gran padre. Un gran padre de Olivia, divina ella. Sí, la gente lo quiere mucho. Es como, tiene muchísimos seguidores en Twitter y tienen, son la pareja del momento. Así es, viene Peter Alfonso, va a estar en el living de Fansworth. Y las preguntas, ¿a dónde se hacen, Mica? Hashtag Peter Alfonso NFW. En un ratito responde todo lo que le pregunten. Bueno, y le digo a la gente del otro lado que vayan preparando su pochoclo, porque hoy viene el especialista en cine y serie, Javi Ponzone, que nos viene a hablar de dos estrenos de película. Sí. Dos estrenos de película, me gustó, ¿eh? Muy bien. Godzilla y Muerte en Buenos Aires, la película de Chino Darín. Así que nos va a estar contando todo sobre estas dos películas y además va a estar contando sobre una de las series favoritas de los adolescentes. ¿Cuál? Que es Vampire Diaries. ¡Ah! Vampires Diaries. Me encantó, quiero que me cuente todo. Y también, Coquito, tenemos la sección... También, Coquito. Ay, es que... Correte, déjamelo comer a mí. Es mi momento, Coco. Tenemos la sección de los bombones del Mundial. Coco, la gente se está copando con la sección. Quiero decirles que me mandan. Bueno, queremos ahí ir casillas. Queremos, me mandan un montón de jugadores que quieren. Fernando Llorente pedían el otro día. Arroben a Fansworth en vivo, FW en vivo, así la producción sabe el jugador que me están pidiendo y lo armamos entre todos. Pero bueno, estoy anotando todo. Hoy tengo un francés. ¿Qué? Muy potro, muy potro. Olivier Giroud, no sabes lo que es. Olivier Giroud. Ella no se estudia los nombres. Lo único que mira es el cuerpo y la baba que se te cae. Olivier Giroud. Está bien. Bueno, la chica es muy babosa y no le importa cómo se llama. Lo único que le importa es el cuerpo. Ay, no puede más. Coco, entre calor. Vamos con el video del día. Arranquemos nomás. Escuchame, ¿tenés mascota? Sí, la directora de Fans World en vivo se llama Sol Tuzunar. No, pero Sol no. Una otra mascota, otro tipo de mascota. Ah, no, en casa no tengo. ¿Un perrito tendrías? Sí, me gustaría. Por ejemplo, decís, bueno, quiero un perro guardián. ¿Lo comprarías grande o chiquitito? No, grande, grande, claro, un Rottweiler. Claro, vos te imaginás fuerte. Bien fuerte. Bueno, mirá este perro con el tamaño que tiene, cómo defiende su territorio y su comida. Mirá. Thank you.
Qué lindo el perrito, ¿eh? Cómo se la bancó, ¿viste? Ahí contra el grandote. El grande. Y él con su tamaño, poco como yo, todo chiquitito, así defiende su territorio. Impresionante. Bueno, Mica, ya estamos listos para mostrar la selfie FW que estuvo mandando la producción y la gente. Yo quiero ver, quiero conocer a todos los que hacen Fansworld en vivo. A ver, arranquemos. Ella es Dulce Sombrero, mandó su selfie, no es de Fansworld en vivo. Gracias por mandar tu selfie. Muy bien. ¿Qué más? Mirá el equipo acá, Grego, el Rulo y el Ruso, la banda por arrancar. ¿Eh? Ellos son camarógrafos, sonidista Ruli y nuestro community manager Grego. Ahí está. Mirá el Dana, la maquilladora, ahí su selfie de FW. Qué grande, diosa Dana. La siguiente, vamos Grego. Vane Vázquez, nos manda su selfie. Bien. Muy bien, Vane trabaja con nosotros en ventas. Exacto. ¿Qué más? Jorgito Niclis, manda los muñequitos. Nuestro columnista de tecnología mandó los muñequitos en 3D, su selfie especial. ¿Qué más? Bueno, Santiago Silva, que es otro de los community managers que hay en Fansworld, siempre se quiere hacer gracioso, no lo logra, pero bueno, le puso ganas, ¿no? Estuvo buena, le ponen ganas. Willy Grego, también Jorge. Acá tenemos una de un monito, mira, selfie de FW, mira qué linda. ¿Quién es? Pili, de vacaciones. ¿Será? Una de las productoras. Santi, otra vez, un fanático del Loco Bielsa. ¿Cómo ahí se con coparon los de Fansworld? Chicos, cópense ustedes también, que quiero ver qué están haciendo. Mira Felipe, Jeremías, perdón. Ahí su selfie de acá abajo la tiró. Me gusta que sean. Qué lindo, sigue mandando selfies que la vamos a estar mostrando. Laurita, nuestra productora del piso ahí, con la editora, Luz. Un beso grande para ella. ¿Qué más? Y acá tenemos a Gloria, a Willy y a Sol, la directora de contenido de Fansworld. Bueno, me encantó que haya mandado su foto. Me encanta que también la gente conozca el gran equipo que hacemos Fansworld, que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y son todos divinos. Me parece que ellos vieron el programa de... De Jorge Niclison, que nos enseñó la boca de pato, ¿no? Pero chicos, Jorge no hizo boca de pato, hizo ojos de búho. ¿Se acuerdan que era? Bueno, pero ellos aprendieron bien. Mirá Sol cómo está. Bueno, basta de perder tiempo con esto. Mándenos su selfie a hashtag SelfieFW. Y vamos a pasar a... Llega nuestro invitado, que para mí es un honor tenerlo a él, porque para mí es el mejor crítico especialista en cine y películas, el gran Javi Ponzone. Con esta canción, gracias. Arriba, siempre se viene. No, paneamelo. Pero hoy no te gusté. No, hoy está nada. Te estuve calmo. Mírenlo. Me dijo que no le había gustado. Vueltita, así que, vueltita. Mica, no te pongas celosa. Vení, Javi, a ver. Siempre conmigo. Porque estamos escuchando una canción de Justin Timberlake y Michael Jackson, que sé que te gusta temazo, mucho. Me encanta. ¿Te animas a hacer una...? Pero no te selpa. No. Este así. Este tipo. Una más. Otra vueltita. Como la de recién. ¿Así? No, pero este es... ¡Bien! Es de Michael. Genio, Javi. Bienvenido, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Un día lo voy a hacer bailar como baila en CrossFit todas las mañanas. ¿Ah, sí? Yo sé qué tema le vamos a poner a Javi para que venga siempre acá. Bueno, de a poquito va trayendo más cositas, ¿no? Así es. ¿Cómo anda, Javi? Bien. ¿Ustedes? Qué lindo que estás. Bien. Siempre sonriente, siempre buena energía. Miércoles con novedades, ¿no? Miércoles con novedades porque mañana hay estrenos. Hay dos estrenos muy fuertes. Sí. Uno que me imagino que lo habrán visto en todo Buenos Aires inundado. Estamos hablando de Muerte en Buenos Aires. Sí. Con el primer protagónico del Chino Darín, con Mónica Antonopoulos, con un elenco muy interesante de Mian Bichir. Y por el otro lado tenés un tanque, como Godzilla, también una película, a ver, muy esperada, porque en el 98 hubo una primera versión fallida. Y este 2014... ¿Fallida en qué sentido? Fallida a nivel taquilla, a nivel historia. Que no fue tan bien como esperaban. No, exactamente. Y pasaron varios años para que decidan hacer una nueva película. Todo el mundo se preguntó, ¿de vuelta Godzilla? Pero... Zafa. ¿Es el mismo estudio que hace la misma apuesta? Exactamente, estamos hablando de lo mismo, sí. Mira vos. ¿Por cuál arrancamos? Vi las dos. ¿Quieren que arranquemos por la nacional? Dale, perfecto. Bueno. Sí, arranquemos en Muerte en Buenos Aires, que el Chino me encanta, me dijeron que está bárbaro. El Chino está muy bien. ¿Tienes algo para contar? No, me dijeron que está muy bien. No, porque te veo una sonrisa pícara, yo te conozco. Porque me parece un bombón y me parece que está buenísimo que haga su primer protagónico y que encima esté muy bien. Y acá nos están diciendo por cucaracha a las productoras que también les gusta, pero no nos interesa, chicas, cuánta les gusta. Nos dijeron que está muy bien en su primer protagónico. Muerte en Buenos Aires es una película que, primero que todo, como les decía, aplaudo la publicidad que están haciendo de la película, porque creo que mucha gente va a terminar yendo a verla por los carteles, por los que pasan por la promoción, radio, están recorriendo por la promoción, por la tele, también. Yendo a todos los programas, y eso está buenísimo que se haga para el cine nacional. Ahora, después lo que pasa con la película va a quedar en cada uno. A mí me gustaron mucho las actuaciones. No me gustó tanto Demián Bichir, que es un actor de Hollywood, mexicano. No me terminó de convencer mucho el personaje de él, pero la película a nivel producción, a nivel música, está... Te iba a decir que el otro día escuché a Mónica y al Chino en AM, creo, que decían que la directora cortó Diagonal Sur, Diagonal... Sí,
Diagonal Norte. Diagonal Norte. Y sacó Caballos. Y sacó Caballos, como que la producción está, sí, muy bien hecha. Hay buena producción, hay muy buenas locaciones, eso hay que aplaudir. Linda fotografía, ¿no? Muy linda fotografía, muy buena música. Está Carlos Casella también. Ah, mira. En la película, que es un cantante que por ahí viene del under, muy talentoso, que se los recomiendo que lo vayan a ver. Está ahora en el teatro con Griselda Siciliani, claro, haciendo una obra. Sí. Muy interesante él. Pero perdón, ¿tenemos imágenes de Muerte en Buenos Aires? Tenemos imágenes, dale. ¿Les parece que vayamos a ver un poquito? Sí, veamos algo, a ver. ¡No dispares! ¡Soy policía! ¿Qué carajo haces acá? Hola, Copito. ¿Dónde te metiste? Soy yo, Kevin. Bueno, la hermana dijo que faltaban algunas cosas. Acá hay algo más. En la comisaría me dijeron que le trajera la declaración. Me gustaría colaborar con la investigación. Mataron a una Alcorta. Sí, ya sé. Contame sobre la mata de Copito. Un tal Kevin. Acá todos se llaman Kevin. ¿Te gustaría con un tipo? ¿Cómo? Quería pedirle un autógrafo. Los voy seguido a verte. Las gritó en que el jornal leyó chicredo ciegamente. Yo no creo que él sea el asesino. Me parece que te estás encariñando con el sospechoso. Jefe, déjeme seguir. ¡Se terminó! Este caso es distinto. ¿Pero qué es todo esto? Ahí estaban Los Caballos, en Diagonal Norte. Está ambientada, ¿no? Está ambientada en los 80. En los 80. Exactamente. Hay un asesinato, entra la policía, un detective y demás. Y por ahí va dando vueltas la historia. A mí me pasó que... No estás muy convencido con la película. No, en realidad le pido más al guión. Me pasa eso. De dirección hay cosas que están buenas. Es la primera película de Natalia Mehta. Pero me pasa eso. Me pasa mucho con las películas argentinas, quizás. Con películas también de afuera, pero siento que a veces uno necesita también despegarse del guión y dárselo a otro director u otro guionista para que te den una devolución. A veces cuando veo películas que no me termina de convencer, me pasa eso, que siento como que no hay un laburo de guión. Claro, porque la película está bien planteada, o sea, está bien el planteo a los cinco... ¿Y esto por qué se da? Digamos, porque me lo estás, digamos, de alguna manera estás generalizando en el cine nacional, digo... ¿Es un tema de presupuesto? ¿Una metodología de trabajo? Sí, puede ser. Y hay un tema de egos también, de que uno cree que lo que está terminando, lo que terminó de escribir es lo mejor que se hizo. Claro, se enamoran de los textos y no reparten el juego. Hay directores que son los mismos guionistas que no quieren darle o delegar a nadie. Tiene que ver con eso, pero conozco muchos directores y muchos productores que tratan de pinchar a los directores o a los guionistas para que tengan devoluciones de otros guionistas, que está buenísimo, para que el guion esté buenísimo. Claro. Si termina siendo lo escribí yo, me da una devolución mica, termina siendo mío, pero bueno, le voy a agradecer en los títulos las devoluciones y las cosas que me ayudaron para que la historia esté buena. Me pasó eso con Muerte en Buenos Aires. Sentí que le faltó una vueltita de tuerca al guión. El guión se pone un poquito raro, pero las actuaciones también, la fotografía, todo lo que hay alrededor de la película está buenísimo y es para disfrutar. Pero la historia me hizo un poquito de ruido. Perfecto. ¿Ponzones, cuánto les damos? Yo le pongo de 1 a 5, le pongo un 2. Bien. No es malo, ¿eh? Dos ponzones. No es malo. Es una regular. No, regular le pondrían un 1, este le pondría un bien. Ok. Sí, claro. Bien, muy bien, excelente e imperdible. Sí. Bueno, Javi, Godzilla. Godzilla tiene que ver con un monstruo japonés que tiene que en los 50 tenían como 28 películas, más de 28 películas. Se hizo en el 98 esta primera parte y ahora arrancaron con este reboot, este inicio nuevamente. Y Godzilla es un personaje muy querido en nuestro país porque tiene muchos fanáticos. ¿Ah, sí? Yo cuando puse ayer la vi, que le iba a ver una privada, la cantidad de mensajes que me escribieron, las quiero ver, quiero que me lleves. Te sorprenden algunas películas, como Sharknado, que es una película también que caen tiburones por todos lados, una película clase B, pero tiene muchos fanáticos que les gustan este tipo de cine, este tipo de género. Godzilla, a mí lo que me pasó es que
tiene aventura, pero me faltó un poquito más la crisis humana. Hay mucho monstruo y te aleja mucho que no pase algo humano. Show, pero no hay poca historia entre las personas. Exactamente, que te genere algo más humano, que te mueva, que decís, que estés atento al personaje porque va a perder a la familia. Hay una cosita ahí de familiar, que pasan los años. Está Juliette Binoche, está Bryan Cranston, que es el de Breaking Bad. Heisenberg, exactamente, que, viste, también uno se pone a pensar en estas películas que el personaje principal es un monstruo, el Godzilla. Sí. ¿Hace falta poner actores tan grosos, claro, que uno se olvida de que están en la película? La verdad que aparecen para lo que tienen que aparecer, no tanto. Y está buenísimo porque los usas para el avance, pero después en la película es como una perlita, claro, pero raro. Javi, ¿te parece que vayamos a ver las imágenes? Dale, dale. I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is going to send us back to the Stone Age. God help us all. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it? Of man is thinking nature is in our control. And not the other way around. Final apareció un poquito de Godzilla, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, una película, como les decía, que tiene acción, pero quizás es más para los amantes del efecto especial. Hay mucho efecto especial, se destruye absolutamente todo. ¿Vos sos amante del efecto especial? No sé, según. ¿Te gusta según más la historia? Un hombre araña, te lo banco, Vengadores, me encantan los efectos especiales. Claro. Eso sí. ¿Cuántos ponzones a Godzilla? Le pongo 3. Ah, 3. Sí, le pongo 3 por el trayecto de la película, por los efectos, porque está bien, no me rompió la cabeza. Claro. Pero está bien la película. Bueno, Javi, y Diarios de Vampiros, Vampire Diaries, una de las series adolescentes, ¿no? A los adolescentes. A las chicas, sobre todo. A las chicas, sobre todo. Muchas chicas siguiendo esta serie. Porque el protagonista no puede más, amor. No puede morir, no puede mar. ¿Cuántas temporadas tiene? Divino. Tiene 5 temporadas, van a arrancar la sexta. Y esta serie arrancó en el 2009. ¿Se acuerdan que en el 2008 fue todo el furor y la fiebre de Crepúsculo? Claro. Empezó al mismo tiempo en HBO True Blood, que es una serie de vampiros, pero un poquito más sexy. Más adulta. Sí, un poquito más porno. Sí, había mucha calentura ahí, claro, de por medio. Para quienes no la vieron, bueno, por ahí saben ahora que True Blood, por lo menos la primera temporada, es muy hot. Y está muy buena, por lo menos la primera temporada. Y después apareció esta serie, Vampire Diaries, que es un poquito más adolescente, más novelón, es mucho más novelón. Sí. Y la verdad que la rompió, fue una sorpresa para los de la señal CW. Que, ¿no esperaban este furor? Yo creo que esperaban un furor, pero no 5 temporadas. 5 temporadas para Estados Unidos es mucho. Imagínate que ahora estamos en época donde las cadenas de televisión anuncian los
los fracasos y las series que nos siguen o que terminaron en su mid-season, que es la mitad de la serie, suponete que tienen 24 capítulos y cortan en el 12, claro, y empiezan a bajarlas porque no funcionan, no van ni para atrás ni para adelante. ¿Y de qué trata? Esta serie, vamos muy bien, esta serie trata de una chica que vive en un pueblo, que tiene amigos y demás, caen estos dos vampiros, se enamoran de ella, pero ella en realidad les recuerda... Crepúsculo, ¿no? Claro, ella les recuerda a Catherine, que es la mujer que los convirtió en vampiro. Entonces ahí arrancan los problemas en esta serie. Ya me gustó, hay un ganchito que... Pero lo que tiene, bueno, a ver, arrancó la serie, yo no sigo la serie hasta la temporada 5, no la seguí porque veo muchas, pero la primera temporada, la verdad que está buena, arranca un poquito... Por ahí las chicas que me están viendo del otro lado me van a odiar, pero arranca un poquito fría y en el capítulo 4-5, si son fanáticas me van a entender, en el 4-5 se pone muy bien la serie. Ah, ok. Ahí arranca. Hay que tener un poquito de paciencia. Sí, siempre para los que empiecen a ver series, denle la chance al capítulo, hasta el capítulo 5-6. Okay. Ahí es cuando la historia ya está asentada y arranca. Así que la verdad que esta serie, a mí me sorprendió también el éxito. Tiene actores jóvenes, actores lindos y es para las chicas. Y está de moda el vampiro. No sé, está de moda. Está muy de moda. Bueno, entonces recomendada Vampire Diaries. A las series no les ponemos puntaje, ¿no? Y sí, es que es raro ponerle puntaje. Es raro. Bueno, aparte son muchas temporadas. Y tenés muchos capítulos. Buenas, ¿no? Claro, también tenés capítulos buenos, capítulos malos, pero bueno, Vampire, aparte, bueno, yo Vampire te digo que vi la primera temporada y la primera temporada está buena. Bueno, Javi, muchísimas gracias. A ustedes del otro lado pueden hacerle preguntas a tu Twitter, ¿cómo es? @JaviPonzo, y si no, el hashtag FWPochoclero. Ahí me preguntan de pelis, estuvimos hablando con la gente también, bueno, del Hombre Araña. Devoluciones, comentarios, todo le pueden hacer a su cuenta de Twitter con el hashtag. Eso, si van a ver Muerte en Buenos Aires o Godzilla, también pueden comentarle a Javi. Me preguntan qué por qué le puse 2, por qué le puse 3 y les cuento. Bueno, chicos, les cuento que para todos los futboleros, ayer, bueno, muchos seleccionadores del mundo dieron su lista previa para jugar el Mundial en Brasil. Sabela, el técnico argentino, hizo su lista, bueno, con algunas sorpresas. Bueno, Coco, perdón que te corte, no tengo ganas que cuenten más nada porque se vienen todos los noticieros. Acá la única lista del Mundial la hago yo. Acá yo elijo quiénes son mis bombones del Mundial, yo decido y tengo un francés guardado, averigüé su biografía completa y te cuento de Olivier Giroud, te cuento todo en este informe, vamos a verlo. Bienvenidas a una nueva edición, un nuevo capítulo de Los Bombones del Mundial, tu lugar para que conozcas a los más potros del Mundial de Brasil 2014. El día de hoy te presento a este francés que se las trae. Olivier Giroud, el delantero del Arsenal, nació hace 27 años en Francia. Es papá de Jade y está casado con Jennifer Giroud. Se reconoce como una persona muy religiosa. Tan es así que reza antes de cada partido. Y uno de sus tatuajes dice: Dios es mi pastor y nada me faltará. Pero ojo, chicas, porque nuestro galancito francés no es ningún santo. Horas antes de un partido, parece ser que tuvo un romance con una mujer en el hotel donde concentraba con su equipo. Después de esas fotos, no le quedó otra que pedir perdón a todo el mundo. Ay, estos hombres. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Le creemos? ¿Lo perdonamos? Yo, Micaela Vázquez, creo que sí. Ay, sobre todo si me mira con estas caritas. Y después de estos bailecitos, lo perdono aún más. No, chicas, paren. No se dejen llevar por este festejo. Nuestro Oliver es bien machito. Tiene un luquete que está para matarlo. No importa lo que se ponga. Además, es el modelo de Hugo Boss. Y fue tapa de muchas revistas. Todavía no se decidieron si perdonarlo o no. Ay, no. Miren esto. Uf, yo estoy entrando en calor. Bueno, para bajar un poco la temperatura sin dejar de acelerar, les dejo dos perlitas. Nuestro bombonazo aterrizando un avión con todo el equipo. Y como copiloto en un auto de rally. Mírenlo. Que todas se quieren subir con él. Ay, que me lleve a mí, que me lleve a mí. Para mí, la mejor etiqueta para este bombonazo es... Gracias, Coco.
gracias. Sí, Ruli, subime la música. Estás on fire, amiga. Estoy tan contenta. Y eso que todavía no empezó. Menos mal que dijiste contenta. Todavía no empezó el mundial. ¿Sabes los jugadores que me quedan por presentarles? Vamos a seguir todos los miércoles con las secciones de los bombones del mundial. Así que escríbanme a... ¿cómo era el hashtag? Hashtag bombones mundial y díganme a qué bombón quieren que les haga el próximo miércoles. Díganle qué jugador bueno, quieren que vaya para me pongo nerviosa, están todos divinos. Estás on fire, amiga. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Gracias, Tarahui, por acompañarnos esta tarde. Ya está el invitado detrás de la puerta. Quiero que lo presentes porque estoy ansiosa, le quiero preguntar muchas cosas. Vamos a presentarlo a él, que es productor, que está trabajando en cine, trabaja en teatro, está haciendo gira por todo el país, la está rompiendo y mirá, está ansiosa aparte. Sí. Y su pareja con Paula Chávez es una de las más queridas por la gente. Típico de productor, golpear. Sí, sí, ahora sí. Entrá, productor. Tranquilo, amigo. ¿Cómo anda chicos eso? Chicos al aire, chicos al aire. Maestro? Hola. Bienvenido. ¿Cómo va? Qué lindo. Adelante. Gracias por venir al medio, al asiento. Bienvenido a Living the Fans World. Sí, matecito me imagino que sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, mate lo de Mica, ¿eh? Sí, me dijeron que... Está un poco caliente, pero vos, bueno, si te quemás, disimulá. Dale. Amiga, la temperatura del agua no tiene nada que ver con lo que te pasa a vos con los bombones del mundial. Que acabamos de presentar una sección. Sí. ¿Sos futbolero? Sí, mucho, mucho. Muy futbolero. Él lo sabe muy bien, le he ganado un par de partidos. ¿Hubo un partidito de por medio? La última vez que nos vimos fue hace 4 o 5 años que jugamos un partido de fútbol. Me duele mucho perder y tengo que reconocer que me comí uno de los pestos de mi vida. Coco es muy mal perdedor, aparte, se enoja. Y tuvieron que pagar cena. Ah, encima pagamos asado contra Matías Aledi y bueno, sí, muchos estaba, chicos compañeros de tu trabajo. De la producción, sí. Tu equipo era, bueno, Plan Larguía. Plan Larguía, sí, en el fútbol le podríamos decir ¿y así. ¿Y el invitado qué tal jugando? ¿En la pista? No, juega bien. ¿Sí? Bueno, de hecho, quisiste ser jugador de fútbol, ¿no? Por vagancia nunca llegué. Era, ah, por el que. Sí, muy vago y bueno, repetí 5 veces. Es el secundario, no. Entonces todo ese fue como un trauma todo el secundario, claro, para mí y se me pasó el tiempo. ¿Llegaste a probarte en algún club? Jugué dos semanas en San Lorenzo. ¿Dos semanas en San Lorenzo? Fui, me probé, había quedado todo bien, pero me quedaba muy lejos, yo era muy chico y me llevaba a mi mamá todo y me dijo, bueno, crecé un poco y anda solo. ¿Pero repetiste porque nunca estudiaste o porque le dedicabas mucho al fútbol? No, muy vago. Muy vago. Además no era de tener mala conducta, me llevaba bien con... Eras buen alumno, sí, pero no estudiabas. No, en mi casa. Que te des cuenta que no echa mucho que es buen jugador de fútbol. Tenemos un golcito por ahí que levantamos de internet que es imposible. Por favor, el que te hizo a vos, quiero ver. No, ese gracias a Dios. El baile que te hizo a vos, quiero. No sabes lo que es el gol que hace. Impresionante, A ver, vamos a verlo. De verdad. Mira. Ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jueguitos. Bueno, pero pará, eso me parece ya más que buen jugador, me parece bailar. No, el defensor estaba pintado, diría en una policía. Lo miraban así, como hacía, contaban. Golazo. Eso que fue un... Y no lo festeja, viste, como que... Soberbio, era un Eric Cantona. Claro. No, estoy muy en Carlos Paz, un partido de beneficio y... Y bueno, salió, qué sé yo. Ahí cuando, viste. Cuando haces estas cosas, te preguntás por qué no sí, es, de sí, sí, es algo de que voy a estar toda mi vida. Toda tu vida. Me encanta jugar. Ahora no, hace mucho no juego porque me operé la rodilla. Pero siempre que puedo, me invitan a jugar, estoy. Y de chico, cuando ahora, pues bueno, por los programas y todo el fin de semana, la gira, pero siempre, sábado en una liga jugaba, el domingo en otra liga con mis amigos. Y sí, un enfermito. ¿Y ahora si tenés tiempo libre te escapás a jugar con tus amigos? Sí, todavía no puedo por la operación. En un mes por ahí vuelvo a jugar, pero estaba jugando lunes y jueves ahí. Claro, en el campo. Sí. Che, Peter, y bueno, después de un año sabático, retomando con todo, pues estás con gira de teatro. El año de Marcelo. Yo seguí claro. Laburando. Sí. Un año sabático de Showmatch. No, tuve la oportunidad de hacer la película con Listorti. Que se estrena en pasado. Junio, que no lo dijimos. Sí. Que no lo vaya a ver. Javi Ponzone tiene que ir a ver. Javi se te mata. Es un criterio. Estamos viendo imágenes, mirá. Sí, es bravo, Javi. Pero bueno, ahí está. Critica con criterio. No, muy bien. Pero no, estamos muy contentos con José y sí, el estreno es el 17 de julio. No soy el chino Darín, pero bueno. Te vi bien, vamos a empezar. Te vi bien. Ahora hay un rematecito ahí en el teaser. Sí, aparezco en el final. Sí. Pero es un teaser nada más, no es el tráiler, sí. Así que no, estamos muy contentos. Estuvimos 2 semanas en Iguazú grabando. ¿Qué es acción? Es una comedia que tiene mucha acción, pero es una comedia y bueno, yo soy un detective serio todo y el humor va más de la mano de José. ¿Quién los dirigió? Nicanor Loretti y Fabián Forte.
con la producción de, bueno, José también está en la producción y de Esteban Mentasti, así que estamos felices. Me da mucho nervio verme. Cuando es que no, se van a premiar, te vas a morir. Lo sufro. Estoy tratando de inventarme una enfermedad o un viaje para irme. No, chicos, voy a tener mononucleosis. ¿Cómo fue el llamado para protagonizar una película en la pantalla? Teníamos un proyecto con José que habíamos arrancado como juntos, que y después eso quedó en la nada. Yo como productor en ese momento, digo, yo le ayudaba con el guión y bueno, a tirar ideas y esas cosas. Después, bueno, el proyecto de José fue como mutando y después me dijo un día, che, tengo que hablar con vos. Me juntó en un bar, sacó un libreto, me dice, quiero que hagas la película conmigo. Bueno, yo soy, me morí, me dio muchos nervios y bueno, me encantó y era como una tranquilidad hacerla con él, que es mi amigo y bueno. Qué fuerte arrancar así, digo, haciendo una peli, como un protagónico, todo era como muy fuerte, pero bueno. Un poco la historia de tu vida, ¿no? Porque son como de momentos fuertes también. Bueno, Mansión Imposible también, éxito, subirse a las tablas y de repente estar en Carlos Paz y llenar todos los días. Es tremendo y eso también. Ahora por ahí estoy un poco más plantado y canchero, pero al principio me temblaban de las piernas. No me salía la voz. En la primera temporada, ya es el tercer año que hago teatro. Así que, bueno, de eso se trata, ir creciendo. Me toca trabajar con gente como Emilio Diz y, bueno, Carlos Olivieri, que es el director, y son clases de teatro, yo siempre lo digo. Es todos los días aprender cosas nuevas y yo no es que voy, hago una morisqueta y me voy. Me gusta mucho aprender y escuchar a los que saben. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Como actor, como productor, bailando? ¿Qué te gusta? O sea, bailando último. Bailando lo que menos. Sí, sí, no. ¿Cómodo? No. Sí, no, nunca me puedo relajar ahí. Lo sufro mucho, estoy... El otro día que bailé... ¿Por el show? No, es todo lo que te genera el estudio y bueno, la coreo, estoy todo el día pensando. Recién estaba ahí repasando, ahora me toca clásico. Me toca poner el... Paula baila muy bien. Paula baila, sí. ¿Y de repente pifias un paso y te reta algo o te digamos...? No, bueno, somos pareja, entonces hay mucha confianza y ahí sí. Che, ahí pifiaste. Sí, no, sobre todo el agarrame bien. Y es muy mandona, Paula, el coach. Ah, no ahora. Se nota. No, no se nota. Es muy mandona en el... parece el hombre, ella te quiere llevar, ¿viste? La señorita, y el coach ahora Botindar y... Bueno, qué jugado lo que están poniendo ahí en el striptease. Está bien, ¿eh? Está muy bien. El coach le dice, dejá que te lleve él, ¿viste? Porque, bueno, pero... No, igual nos llevamos muy bien, pero es difícil. Ahí en el baile sí lo... No la paso bien. Cuando lo puedo disfrutar en esos bailes, bueno, ahí me perdí, por ejemplo. En el tango me perdí, venía mal. ¿Pero no estás con Paula ahí? No, porque Paula se había lesionado. Y después a la semana me lesioné yo, me doblé el tobillo en el... Y eso de viaje de locura el año pasado. Mirá qué lindo todo. ¿Y qué te gusta más que no me respondiste? ¿El baile no? Bueno, ahora en el cine también estaba como muy nervioso. Después me vi, bueno, está bien. ¿Agradable? Sí, sí. Como productor es... Bueno, lo que haces de siempre. Sí, sí, lo que hago de siempre. Yo hace como 10 años, más de 10 años productor. Y ahora me siento muy cómodo arriba del escenario, en las comedias que hice. Sobre todo este último año, sí, me siento muy, muy cómodo. Vamos a leer algunos mensajes de la gente, Mica. Muchos mensajes. Esto es Fansworld, tratamos de acercar al fan a sus ídolos. Perfecto. Y bueno, nos gusta hacer las preguntas de la gente. Escríbanme. Sí, que yo, ¿qué dije? Dije, estoy haciendo todo muy, todos se ríen de mí, chicos. Tinista Pauliter dice, ¿me mandas un beso? ¿Qué es lo que más te enamora de Pau? ¿A dónde estás, Lisa? Ahí abajo. Arrancamos de abajo para arriba. El productor quiere tener todo controlado. Ya nos tiene marcado. Te agarra, te marca. ¿Vamos a un corte? No, estamos bien. Que enamora de Pau, no, todo. La verdad que, viste que te dicen, bueno, después tenés un hijo y las cosas como de, bueno, se acaba el amor. No, pero estamos bárbaros, estamos como muy novios. Y estamos disfrutando mucho. Pasamos un momento de los primeros meses, el famoso posparto. Sí, la cuarentena, vamos. Sí, la cuarentena, todo junto te viene y sí, bueno, nada, discusiones, todo. Pero hemos encontrado como, no sé cómo decir, como un código de nos peleamos, pero termina ahí. No, no son grandes cosas. Llevarla con humor. Sí, claro. Sí, sí. Próxima pregunta. Mati-bajo la PP dice, ¿algún sueño que le quede por cumplir? ¿O ya se siente realizado con estos 4 años desde Paraguay? Desde Paraguay. El saludo desde Paraguay. Sí. No, tengo muchos sueños, pero ninguno lo había pensado. Digo, nunca me imaginé hacer una película, nunca me imaginé, no sé, estar en el Bailando
Nunca me imaginé estar en una obra de teatro, nunca me imaginé estar acá. Fueron llegando las cosas. Para mí. Sí, todo se va dando, claro. Pero no sé. Fui padre, digo. De a poco, ¿no? Paso a paso, dice Mostaza. Sí, sí, jugar al fútbol, que nunca se me va a dar, claro. Pero eso tendría que volver el tiempo atrás. Pero en general estoy disfrutando todo esto. De lo que se da. Perfecto, Mica. Nati Amor por Pepe dice que describa lo que es Olivia para él. Bueno, es todo. Es todo. La verdad que es lo que te dicen siempre, que es un sentimiento único. Y desde que nació. Además, es tremendo, ya cumple ahora 9 meses y pasa, va creciendo. Yo me voy de gira el fin de semana, vuelvo y es otra persona, ya, claro, ¿viste? Claro. Crecen, o ya, ¡oh, levanto el brazo! ¿Viste? Claro, cada morisqueta, así. Ahora está que le pones la mano y hace tipo el indiecito, cosas así, es como que, no te digo aburrir, pero es todo el día, te la quedas mirando. No la puedo describir, pero es todo. Bueno, Mica, ¿otra? Palo Ribarren dice, ¿cuál es el ritmo en el que se siente que tiene más fe? ¿Se tienen más fe? Todos los ritmos que sean... Clásico tipo, No. ¿Más no, tipo caribeño? Sí. Una salsita, bachata, reggaetón. Reggaetón, sí. Caño, la cumbia. No, el caño, en los que fueron ritmos que son así como el caño, la esfera o la cuadán, siempre nos fue muy bien. Pero podés poner más parte creativa. No, el clásico, no, los que son técnicos. Igual el clásico de asesina un tango. Jazz, es muy difícil. Sí, tango, todo eso, no, pero los que son así más caribeños. Sí. ¿Un mensaje más, Mica? Sí, Meli-Pauliter dice: Pepe, ¿por qué Pepe? Me dicen Pepe. Ah, mándame un beso, te lo ruego. Beso para Meli, dale. Y un corazón. Besos, Meli. ¿A dónde estás de yo? No entiendo. De abajo para arriba. Ah, ahí está. Te mando un beso, Meli. Che, Peter, ¿y cómo es Marcelo como jefe en cuanto a productor y en cuanto, digamos, a artista? ¿Hay una diferencia? ¿Cambió el trato? Sí, obviamente antes era un saludo y ahora puedo tener más un diálogo. Claro, tomás un mate. Sí, no tanto. Pero bueno, hay una confianza y uno siempre que lo vio lo conoce. Yo... Viste que vos me dijiste, sos productor. Bueno, cuando entro también, viste, a veces es como que estoy hablando y uy, esto está aburriendo. Claro. Estoy pensando también en el minuto. Me produzco a mí mismo, sí. Entonces trato de lo que me ha pasado cuando me daba el micrófono que decía 2 palabras, es bueno, la tengo que meter en el ángulo, viste, no. Claro. Ahí, claro. Y no, Marcelo es. Yo lo admiro mucho como persona, es un genial productor, digo, él. Todo lo que está pasando. El resumen es cuando se ríe Marcelo, viste que se ríen todos, eso es lo que siempre dicen, y de eso se trata, de conoce mucho lo que la gente quiere, sabe para dónde ir. Tiene el feeling de. Sí. Ahora, ¿en algún momento te imaginaste que iba a hacer esto con vos? No, jamás. No, estando jamás, ahí. Jamás. No. Porque parece como una historia, la de tu historia, sobre todo, y con Paula, parece una película. Sí. ¿Viste que dicen de Palermo que la vida es una película? Sí, la tuya también, o sea. Ser productor, pasar del otro lado una historia de amor, un juego que, y hoy tiene un hijo. No, es tremendo, sí. Yo siempre digo que no lo pienso mucho y no lo analizo, pero siempre, a veces cuando por ahí estamos con Paula tomando un mate y ponemos algún videíto, ¿ah, sí? Que hacen las chicas y que repasan todo y decimos, qué locura, todo lo que pasó tan rápido, tenemos una hija. Y bueno, también tuvo sus cosas, que no fue todo. Sí, color de rosa. Sí, todo lindo, todo amor. Como toda historia de amor tuvo sus. Bueno, sus idas y venidas. ¿Cuándo empezó esto, Peter? Y ahí en el. 2011, sí, 2010. Claro, fines 4 años nos hacían ahí las fanáticas, sí, claro. Sí, y empecé cantándole, que es un desastre. ¿Te gustaba en serio o era un juego? No, sí, a mí me encantaba. Bueno, sí. Obviamente. No, me encantaba. Pero era lo que siempre decimos, yo, ni ella ni yo sabíamos que bueno, qué iba a esta me está usando o él me está usando, él es productor y entonces a esto le conviene. Claro. Viste, había como esa cosa de reojo, pero íbamos a fondo. ¿Les decían que vayan a fondo? No, nunca nadie nos dijo nada, nunca vayan por este lado, por el otro, todo lo que salía. Pero Yudica metía leña, ¿no? Sí, Yudica y Marcelo también. ¿Y cuándo es el momento que alguno de los dos dice, che, bueno, divertida la joda, pero vamos a tomar un traguito? No, lo que pasa es que nos separamos en un momento porque no nos estábamos llevando bien y después pasó un mes y medio y nos extrañamos y bueno, ahí volvimos y dijimos, vamos por todo y empezamos a convivir.
y bueno, ahora Olivia y claro. El casamiento. ¿Y cómo todo. Es esto? Porque fue casi una historia, un reality show que sucedió todo en pantalla. La familia argentina vivía esta historia de amor en vivo. ¿Los afectaba a ustedes que todo el mundo opine, que todo el mundo hable? Yo nunca me di cuenta, digo, yo siempre fui productor de ideas y laburaba 10, 12 horas adentro de ideas y todo era mi mundo, digo, no tomaba dimensión. Sí, claro, yo seguía estando ahí adentro y no tomaba dimensión de lo que pasaba en la casa, en la gente. Recién al otro año, cuando empecé a hacer gira y viajaba por el interior y ahí, viste, la gente me decía, recién ahí. Pero después no, yo no entiendo nada. ¿El primer beso es en pantalla? En la cocina del show, sí, nos dimos ahí el primer beso. No, fue todo televisado. Por suerte no tenemos que gastar en videos de edición para el casamiento, ya tenemos mucho. Pero no, son cosas que a mí me pasaba, por ejemplo, que me acuerdo una vez que iba a Canal 13, ya había pasado muchas cosas. Y pasé por Plaza Francia, viste los carteles y estaba yo en la tapa de gente. Sí. Y me quedé, viste, helado. Ya había pasado como 6 meses, poné, no sé, o más. No te dejas de sorprender. Y me quedé ahí, viste, pero cuando había caído, así son cosas que, wow. Sí, que te hacen caer. Sí, ¿qué hago ahí, viste? O me pasaba mucho cuando volví a mi bar, a los lugares de siempre, al bar de siempre, todo, y me pedían una foto. Y digo, no, pero es loco. Me imagino a tus amigos, tu familia, ¿no? Sí, que volvés a tu lugar, digo, y de repente estás en un bar y es como... Si a vos te sorprende, imagínate para tu entorno que se crió con vos. Y para vos, ¿cuál es el secreto del éxito de este boom que tuvieron ustedes? Que aparte no es que fue una fama de 5 minutos. Evidentemente 4 años pasaron y la gente lo sigue queriendo, lo sigue eligiendo. Creo que son una de las... O sea, la pareja favorita. No, pero aparte de eso, porque todo lo que hacen está siendo un éxito, tienen millones de seguidores en Twitter. O sea, debe ser de los 10 tipos más seguidos en Argentina en Twitter. Sí, no... Más de 2 millones. Sí, más. Ahora no sé cuánto hay, pero... Y en realidad, no sé si tuvo que ver, pero nosotros los mensajes que yo le mandaba a Paula era por Twitter al principio. Ah, yo tenía 600 seguidores, pero le escribí a Paula y después fui aumentando seguidores, pero era no tenía el mensaje de texto, nadie, y empezaba todo ahí. Es más, teníamos un tapes en la cocina que era el amor en tiempo de Twitter, algo así. Se llamaba, porque eran tipo los mensajes que nos mandábamos como si fuera chat, pero lo veía todo el mundo. Claro. Y después todo esto, sí, de un día para otro empezaba a seguir, ¿viste? Antes me metía, uy, mira, 2000, 2200, 2400, no iba sumando, ¿viste? Y bueno, ahora ya fue una locura. Qué increíble. Mica, tenemos un... Hay una investigación que hizo la producción. Sí. ¿Te parece que la hagamos? Porque Paula nos estuvo contando algunas mañas. Paula habló. Habló de las mañas de Peter. Ah, mirá. Habló. Uy, qué miedo. No, tranqui, no pasa nada, pero bueno, ¿arranco yo, te parece? Sí, yo quiero que tiremos los títulos y él explique por qué esas manias, de dónde vienen. Está claro. Chequeado. Un tipo un poco... Creemos que sí. Sí, manioso sería. Sí, justamente tiene que unos talks. Sí, exacto. Sí. Porque dice Paula que... ¿te gusta leer los carteles en voz alta cuando vas por la autopista? ¿En algún viaje por ahí en concreto? Soy un TOC temporario, digo, me agarran de vez en cuando y no los puedo soltar. Me pasó un viaje que estábamos creo que en México, Cancún. No sé, en Cancún, sí. Y empecé a leer un cartel, después otro, y no podía parar hasta el fin del viaje, 1 hora y media, nombrando todos los carteles y haciéndolo con musiquita, como diciendo, Fede Pocho Clero en vivo, aprendamos a disfrutar, y todo así, leyendo todos los carteles. Me pasaba también la gira, no sé, me agarran esas cosas que no... Las tengo que terminar. ¿Y qué dice Paula? Ay, en ese viaje de 1 hora y media. Ay, ya está acostumbrada. Toc, me dice. ¿Viste? Ya claro. Sabe cuando viene uno que no lo puedo soltar. Por ejemplo, sube un ascensor, prende y apaga la luz 2 veces. Es Jack Nicholson el tipo. Sí, tengo cosas así. ¿Eso qué es? ¿Es acá lo hiciste? Como bajar el volumen. No, es el ascensor de mi casa y cuando es cuando hago contacto visual con la perillita, claro, le tengo que hacer tic, 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 tic. A veces si no la miro, es la luz que no anda, me parece, pero cuando no es siempre, pero si la veo tengo que hacer tic, 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 tic. Y el volumen par, eso sí, es una enfermedad terrible. Volumen par, no pisar las rayitas de la baldosa, yo también. No, pero el volumen par... Yo también, lo tengo, le digo, eso es terrible. A los taxistas, por ahí, digo, señor, lo dejo... ¿Me puede poner uno más o uno menos? ¿Te pones como nervioso? Sí, no, me ponen... Ese es fuerte. Sí. Pero es solo el volumen de la tele o de la radio. Me escucho y no lo puedo creer. También parece que no le gusta pedir ayuda cuando maneja, digamos, si no sabe llegar a un lugar,
prefiere dar vuelta durante 40 minutos, pero jamás pide la dirección la ubicación. ¿Cómo es eso? No, no me en tiempos de GPS, aparte. Claro, sí, no. Pará y preguntá. No, vamos. No me gusta. Es como pedir una ayuda en no sé, como un comodín. No quiero. No, vamos. Orgulloso el hombre. Sí, como orgulloso. Orgulloso, pero bueno, porque el señor se sienta en un restaurante y dice... Voy a comer fideos con crema. El mozo va, vuelve y le trae unos brócolis gratinados. Nada que ver. Él se los come y no le dice nada al mozo. ¿Cómo no? Devuélvalo. No, o sea, no puedo... Enojarte con el mozo. Sí, no. No. Imagínate, Paula, te manda... Claro. Te hay que decir, yo, bueno, me pongo nervioso. No quiero hacer sentir mal al otro. Si vos me decís... che, qué buena tu película Socios por Herramienta. Sí. Claro. No te voy a correr. Claro. Soy igual. Tiene que ver por ahí con el hecho de ser famoso, digamos, que venga Peter Alfonso a comer y que después por ahí el mozo diga... Puede ser, sí. Pero fue siempre. Digamos, ¿crees? Me parece que sos el mismo pibe de barrio de siempre y no crees que la gente se lleve... Sí, ¿puede ser eso? Puede ser también. Este ahora se agrandó, viste que a la gente le encanta. Sí, nada, le encanta. Bueno, y la última acusación, un poco más dura, de Paula. Te acusa de no cambiar los pañales... usado, digamos, los más, sí, no, más complicados. Con el segundo hecho. ¿Cómo puede ser? Sí, estoy mal, es verdad. Eso me hago cargo. No, y es difícil. Mirá el tiempo que habrá pasado, que la última vez que cambié a cuando volví a cambiar hace poquito, ya venía formado el Claro. ¿Viste? Antes claro, era cosita como... de teta, ¿viste? El tipo liquidito, y ahora ya viene como algo aplastadito. Claro. Y bueno, pero no me gusta, me agarra como arcada, ¿viste? Que siempre te dicen, no, es tu hija, lo vas a cambiar. Yo creo que voy a hacer como vos. No. Ay, chicos, no. Eso, ¿qué pasa si estás solo y Paula no está? No, tengo que cambiar, pero tardo... Lo que pasa, yo siempre le digo a Paula, vos tardás dos segundos, haces, viste, que le hacen las madres, claro, con una mano, hace lo levanta y lo deja colgando. Sí, no, yo tardo dos, me vuelve a hacer encima sin el pañal. Nadie nos enseña, o sea, es agarrar encima sin el pañal. No, sí, no tardo mucho, encima se me pone a llorar y no es que sí, bueno, la levanto para que se calme, no, tardo una eternidad. Es un caos. Sí, no, entonces prefiero que lo haga ella más rápido. Bueno, vamos a leer algunos mensajes de la gente, Mica. A ver, Cami-JS se dice, ¿es verdad que Oli habla? Bueno, se habla a los 9 meses, chicos. Mándenme un beso. Sí, ya dice Socios por Accidente. En la fecha del cine. Estás en la peli, estás fachero. No, dice mamá, en algún llanto se le escapa un mamá. Y el papá lo dice mudo, dice... Pero no emite sonido. Y después teta por ahí de vez en cuando, pero no más que eso. Perfecto. Amor por Pepe dice, hola, soy Natalia de Esquel Chubut. Me mandas un beso, Pedro, te quiero mucho. Por 40. Por 40, o sea, 40 veces puse de mensaje. Un beso, Natalia, por 40. Perfect Héroes dice, Pedro, ¿jugás al Preguntados? Ahora no estoy jugando, pero sí, jugaba mucho, ahora lo tengo abandonado. Me gusta la siguiente. ¿Qué dice? Del 1 al 10, ¿cuántos celosos sos? Con Olivia, 10. Con Paula... 9.5. No soy muy celoso. ¿No? No. Porque, digamos, modelo, ¿viste? Mina muy atractiva, muy linda. Sí. Comentarios de todo tipo, nada. No. Nunca me parás, flaco, te desubicaste. No me pasó también. Somos como, ¿viste? Supuestamente la gente en general sabe. Claro, quiere como, sí, tenés, quiere ese, como tiene total, eso a favor. No decir eso. Pero, no, por ahí hay... la transparencia, ¿viste? Esas cosas. Ah, ok. Antes de salir. Bueno, perdón, igual... Él no se queda atrás. Digo, yo, mis amigas me dijeron, ¡ey, va Peter a tu programa, ¿Cómo se lo lleva a Paula? Claro. A ella le encanta. No, pero ahí hubo una etapa de gente que fue con medio transparencias y ahí, bueno, dale, ¿qué hace? No hace falta. No hace falta. Sos un padre de familia. Sí, pero no, es que no soy. No. Y por ahí llega, viste, el llamado de tu vieja, che, la vi a Paula. sí, todo. Bueno, mamá, ¿qué crees que haga? Mucha transparencia, pero pero en general no, ni ella conmigo ni yo con ella. Tranqui. Blanqui Valiente dice, ¿con qué palabra describirías a José Mármol? Te felicito, Pepe, porque nunca olvidas tus raíces. ¿Qué es José Mármol? No, mentira. mi barrio. No, es el barrio que... ¿El gerente de noticias de Venezuela? Sí, no, Paco Mármol. No, Paco Mármol. José Mármol es mi lugar, es el donde viví siempre, toda mi vida, la misma casa. En el sur, ¿no? Es al lado de Adrogué, Temperley, por ahí. Claro.
Y bueno, siempre que puedo trato de volver y siempre lo nombro todo porque es como, le tengo como un amor como si fuera un amigo. ¿Tu familia está allá? Ahora está viviendo mi hermano, siempre hay, alguien siempre hay en la casa. Y bueno, nada, están todos mis amigos, mis familiares. Y siempre, bueno, trato de volver. El otro día tuvimos una función en Loma de Zamora, que es lo más cerca. Y también fue muy emotivo porque había mucha, claro, mucha gente que, mía, digamos, de familia, amigos. Entonces, pero bueno, José Mármol, ojalá el día de mañana pueda ir a vivir. Me queda muy lejos, por eso me mudé. El sur es complicado, es que, sobre todo por el no hay acceso. Autopista, nada, ¿viste? Y un día, desde Ideas hasta Mármol, tardé 3 horas y cuarto. Y dije, no. Ya, trabajo 15 horas y encima pierdo 5 horas y no podía, entonces bueno, me mudé, me costó mucho. Bueno, te cuento que en el programa tenemos una sección que se llama Momento Fan, donde los fanáticos participan vía Facebook, facebook.com/FW en vivo, hacen una pregunta a su ídolo, mucha gente dejó preguntas. Y bueno, casi se nos matan acá para hablar con nosotros. Pedro, basamos la entrevista un poco en las preguntas que deja la gente y participan para hablar vía Skype, en este caso con vos. Ah, hay alguien. Hay alguien del otro lado. Venir acá porque... ¿A dónde te puedes venir acá? Ah, sí. Con el mate, con todo. No me acostumbro, tengo el pelito muy corto. ¿Pilar? ¿Pilar, estás por ahí? Ahí está. Esto es en vivo. Hola, Pilar. Pero no entras vos. No importa, ahí estoy. Pili, ¿nos escuchás? Déjamelo en par, por favor. Bueno. pará, que está en 99. Pará, que me pongo en 98. Déjamelo en 98. No, me voy, me voy, te juro, me voy. Ahí está. Gracias. Dios. Hola, Pilar, ¿cómo andás? Transpiré. ¿Se escucha? Hola, Pili. ¿Tenés el micrófono prendido? No te escucho, Pili. Me parece que tiene el micrófono apagado. Tenés que hablarnos vía Skype con tu micrófono y el audio del Skype, no del programa. Pili, ¿estás por ahí? Se ve perfecto, sí, no sé. Pero... Sí. Hacenos seña, ¿nos escuchás? Sí. Ahí se escucha. Sí, ahí mejor. Ahí te escucho. ¿Cómo andas, Pili? ¿De dónde sos? Sí. No se escucha, Pilar. Escribilo, si no. Sí, por el carteles. En un papel. Cartelito. Sí, se escucha. Se escucha muy bajito. ¿Puedes subir el volumen del micrófono? Bueno, estamos acá con Pilar, que está del otro lado tratando de comunicarse. Sí, sí. Ahí se escucha. ¿Aló? Ahí se escucha mejor, Pili. Por ahí pensé tengo que más era... nervios que lo llamaba de Susana Jiménez, ¿te acordás cuando se ganaba en el auto? Pero la cara por ahí pensaba que era Lanzani. Ahí se escucha. Sí, perfecto, Pili. Hacenos la pregunta que le hiciste a Peter en nuestra página. Vení que no salís, me ponés nervioso. El plano, por favor. Mica un poquito. Bueno, acá tengo una. Ahí está, ahí se te escucha. ¿Cómo te definirías a vos mismo en 3 palabras? ¿Cómo te definirías a vos mismo en 3 palabras? Leo muy bien los labios, quiero que lo sepas. No puedo creer que entendiste la parte de vos mismo. Soy de Mármol. Muy bien, esa es su definición. Productor respetó la consigna al pie de la letra. Sí, 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 pero ¿qué, te lo tenías anotado a la pregunta? Sí. Tiene 14 preguntas, me parece. Sí, las tengo acá. ¿En dónde? ¿En el teléfono? Bueno. Sí. Bien, perfecto. Bueno. Pili, ¿alguna más? Ay, pero, elegí una sola más para hacerle. Sí. ¿Cómo es tu relación con las fans? Ah, mira. ¿Cómo es tu relación con las fans? Muy buena. ¿De qué se ríe? Está contenta, ella está hablando con su vida. Claro, bueno. Siempre me acompañan, no solo en la obra de teatro, en los lugares donde vamos de gira, sino cuando bailamos en showmatch. Así que la compañía y el cariño siempre es muy lindo y estoy muy agradecido. Aunque no vea ninguna foto mía ahí atrás, ¿no? Sí, tal cual. No hay póster de Peter, pero igual imaginamos que lo seguís a todos lados. Las fotos tuyas están de este lado y no se ven, pero hay un montón. Bueno, entonces te perdonamos, Pili. No sé. Así que... Gracias, hermosa, por participar. Beso grande. Gracias, Pili. Ay, te amo. Qué linda. Beso grande, Pili. Gracias por estar. No puedo creer. No, gracias a ustedes. Un beso. Chau. Hola, bueno, Peter, siguiendo con lo que te preguntaba
Pilar. Con el volumen. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de estar del otro lado, de repente de ser ídolo de la gente? O sea, imagino vos, nada, de pibe del sur de Buenos Aires, te gustaba el fútbol, admirabas un futbolista. Sí. Soy cholulo de los jugadores, digo, pasa un jugador de fútbol y foto. Te vi una foto con Abreu. Sí, vino el otro día a ver Mansión Imposible, estuve con el Bichi Fuerte el otro día. Bueno, esos lujos que me di con los jugadores de River, con Ortega, viste, que Ortega me pide unas fotos con sus hijos. Digo, ¿te puedes sacar una foto? No, yo digo, no. ¿Y vos Ortega, conmigo? Sí, no podés pedirme. Claro. Pero el burrito Ortega, ¿vos fanático de River? Sí, no, esas cosas. Con el Enzo me saqué el otro día una foto, viste, que te digo, hola, temblando. Es como lo más lindo que te da, digamos, el hecho de ser popular. Sí, eso con toda esta cosa del fútbol, me encanta también esta cosa que me pudo dar de viajar mucho por todos lados, de conocer un montón de lugares, pero nunca puedo digerir esto que vos decís, con tu ídolo, fans, es algo que... No es que lo reniego, pero como que no... Si no caes nunca, no entendés. No soy un ídolo. No, ¿Y a quién te gustaría conocer? Claro, ¿hay algún ídolo, alguien que tengas como en mente? ¿Alguno que vaya al Mundial de Brasil? No, fui conociendo a todos, jugadores, todo. Yo ¿A la pulga? ¿A qué? ¿A Messi lo conociste? No. No, bueno, pasa, Leo. Tenemos una sorpresa. Tenemos preparado. Vení, Leo. ¿Te imaginas? Y decía, no lo quiero conocer y se estaba yendo a tomar. No, la verdad no me interesa. Con lo dado que es para las relaciones humanas. Sí. No, pero no, en general no. No soy así como de wow. Con Ciro por ahí de los Piojos, que también lo admiraba mucho y lo pude conocer y hablar con él. Bueno, esas cosas sí te da esto, pero después que me digan soy tu fan o esas cosas, para mí es gente como que me acompaña y me dice cosas lindas, pero no me siento como un ídolo. Claro. Yo sé que nunca, digo, por haberte hecho conocido con Paula, digo, la pareja, nunca pudiste disfrutar de el ser conocido con las mujeres. Sí. Por momentos, claro. Buena pregunta. Por momentos. Muy bien, Mica, ¿eh? Por momentos no te agarran como ya ahora te vas a casar y tenés tu hija y todo, pero no te agarran a decir. Qué bueno hubiese estado, viste, Paula arrancábamos al añito y medio y un par de viernes tirábamos. No, porque la gira por los boliches. No, ya lo hice todo. Te juro que no es. Pero lindo, tengo un par de amigos que me dicen eso, porque podríamos ir a los boliches, claro. Viste, y todo. Y aparte los amigos ganan. Claro, por ahí me lo dicen más mis amigos que. No, yo estoy muy feliz así, no lo cambio por nada. Claro. Ay, qué tierno. Peter, contanos un poquito de la vida del día a día con Paula o mismo con tus amigos. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Que es poco realmente. Es poco, sí. Teníamos mucho miedo cuando empezaba el año por tantas cosas. Paula está conduciendo de lunes a viernes, los ensayos, todo. Y decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Y nos acomodamos muy bien, por suerte. ¿Los ayuda alguien con sí, alguien? La mamá de Pau se queda siempre. Antes Paula se la llevaba a Bolivia y después dijo, no, bueno, la dejo en casa, tranquila, ahora que viene el frío. Y se queda con la abuela Chocha toda la tarde, yo estoy bastante a la tarde o a veces me doy ideas, pero nos acomodamos bien. Y después los días libres somos muy caseros y muy, bueno, hoy vamos a comer con Tito, Esperanza, claro. Y Marcela. ¿Ah, sí? Y somos así de... Pareja sociable. Sí, de comer mucho en casa o en casa de amigos o de ir al sur, a Drogué, a Marmo, nos gusta siempre estar con gente, pero no es de... No salimos, pero no por evitar la gente. Sí, no, porque nos gusta quedarnos con gente, siempre nos gusta estar con gente, pero tranquilos. ¿Cocina el hombre? Ni el hombre ni la mujer. Cocina el delivery. Sí, no. ¿Ni un asadito te haces? Sí, en Carlos Pará, este año fue la primera vez que hice asado, no había hecho en mi vida. No puedo creer, no, Dios. No, te juro. No. Hice tres asados. No puedo creer que un salieron bien. Pibe de mármol no sepa hacer un asado. No. Perdóname, yo cuando me fui a vivir con Fer, mi exnovio, nos fuimos sí. A... Un inútil en la parrilla. No, un inútil, pero terminé haciendo muy buenos asados, pero también de Ciudadela. Le ponía muchas ganas. Le ponía garra, pero está bueno, el clima, ¿por qué salito, te peleaste, prendemos... Porque se terminó el amor. Pero... el tema que me tocó. El productor. Me fui a vivir a Madrid muchos años. Nada. ¿Pero quién fue? ¿Qué, le decíamos lo mejor ahora estaba a jugar al Mundial. Me hace la entrevista él a mí. ¿Cómo jugar al Mundial? ¿Puedo no contestar? Sí, Peter, yo no sé. ¿Cómo jugar al Mundial? Después, afuera de cámara te cuento. ¿Fer? Lío pasado. Sí, lo tenés que conocer. Sí, claro, va al Mundial. ¿Quién?
creemos que va al Mundial. Sí, uno de los cinco de la selección. Claro. Ah, 3 años de novia. No me pongas rulo, cortame la música. Sí. Estamos separados, estoy soltera, pero estoy hace muy cuánto, bien. Pero ahora él está en pareja con... Sí. Con está casado, tenista, ¿no? Sí. Ah, pero te da celos. No, cero. ¿Y hace cuánto te peleaste? Me matan. Lo amo a Peter, el productor, me está matando. No, pero te quiero saber, sí, en serio, sí, me interesa. Sí, subí Ruli, que después 2 años y medio, ponele. Pero ¿y cuánto estuvieron juntos? Me fui a 4 años. ¿Pero vos te fuiste allá y él estaba allá? Nos fuimos juntos. Ah. O sea, nos pusimos de novios acá, tuvimos 1 año y medio y nos fuimos juntos a vivir para allá. Yo dejé todo y me fui. ¿Y? Escúchame, el tema de la cuarentena. Está bien, me gusta, no. Fueron, vivieron cuánto Mica tiempo. Mica Vázquez abre su corazón en Facebook en vivo. Sí. Está buenísimo, dale. 4 años. 4 años en Madrid. 4 años en Madrid, él jugaba en el Real Madrid y en la selección. Mica estudiaba, sí, y trabajaba. Coco visitaba de vez en cuando. Coco vino de visita una semanita, se quedó 6 meses. Pero... Licuado, cumbia, pileta. ¿Y qué de dónde se rompió? En el momento que él dijo, qué linda Ruby, le dije, no estoy morocha yo. Te estarías confundiendo de persona. No, mentira, no. Nada, se rompió porque, yo qué sé, es difícil estar con un futbolista. Claro. Tenés que acompañarlo mucho, yo... Estudié, tenés que ser ama de casa. Tenés que ser ama de casa y ellos también quieren formar su familia de muy chicos. Entonces... Esto ya se terminó, Peter. Y te cuento que en realidad, acá medio empezamos en chiste, medio en serio. Algo parecido a lo que pasó entre vos y Paula. Está Grego, nuestro community manager, del otro lado, hablando con la gente y todo. Y hay como una ondita, el otro día la sacó a bailar. Estamos ahí haciendo el mirá, mirá la cara de Mica. Me quiere matar, pero de a poquito vamos acercando. Vos estás soltera ahora. Sí. Y vos también. No comprometemos a nadie. ¿Cómo ves esta pareja? Me encanta. ¿Vos estás poniendo esta música? No. Te la están poniendo. Lamentablemente. ¿Le das un consejo? Porque estamos tratando de romper la barrera de las cámaras. Yo creo que un buen paso. ¿A vos te gusta ella? Sí. ¿Sí? ¿Sabés que sería muy lindo que le cantes un tema romántico ahora? En estos momentos. Sí. Pero algo me hacía capela. A mí, no, yo no sé cantar. Yo, peor que yo, no canta nadie. Y a mí me funcionó. Pues, ¿cantaste vos? Sí, sí, yo le canté muy mal y funcionó. Porque era, era la ternura, el gesto. Claro. ¿Viste? Sí, es verdad. Garpó, ¿no? Sí. ¿Podemos probar, Grego? ¿Te animás con una arjona? ¿Sabes alguna letra? Lo que quieras, algo así cortito. ¿Un piropo, una poesía? ¿Vos qué te gusta? ¿Vos qué te gusta? Lo están poniendo nervioso, chicos. ¿A vos qué canción te gusta, Mica? ¿Lo podemos pedir? Pobrecito, no quiere cantar. No, pero... dale con letra... Canta alguna de Axel, fácil, uy, de qué Arjona. Lindo, algo. Sí, mirá, te está tirando. A mí no me tiraban los pies, ¿eh? Yo cantaba Montaner y no iba por ahí. Claro. Pobrecito. Y bueno, Arjona, alguna de Arjona. Dale, cantate una de Arjona. Está feliz, está disfrutando. La está buscando. Sí, tomate la letra, tiempo. Nosotros seguimos. ¿Qué le cantaste a Paula? Pegale bien en la letra, no le cante señora de las 4 décadas, porque... Claro, bueno, me voy corriendo. Que sea una joven, rubia y amorosa. Tu reputación... No, no, esa no, ¿viste? Se la sabe, ¿eh? Claro, se la sabe. Buscá una... Tenemos un tiempito, ¿no? Sí, tenemos 5 minutitos para que busque. Me encanta esto, por Dios. El problema. Me encanta, no puedo creer que nos esté pasando esto, porque esto es muy reciente. El lunes estuvieron bailando y como que hubo una química. ¿Bailaron acá? Sí. Yo le enseñé a Coco a bailar bachata. Y yo soy malísimo bailando, digo, me parece que Grego va a saber mejor esta partida. Tienen los dos la cadera soldada. Para un lado, para el otro. Lo que te pido es no juegues con él, Chicos. Está bien. No juegues con él. Es en serio, ¿no? Que no sea para el show. Perdón, no le des así, que... como se termina las cámaras, bueno, chao, te vas. No. Este consejo está medio errado porque ellos arrancaron jugando. Shh. Y mira cómo terminaron. Estamos, ponchame ahí. ¿Cambió la canción? No, ¿esta no la sabes? Vale, esta me gusta. Busca esta letra y la volvemos la a poner. ¿La sabés, Grego, esta? ¿Están midiendo bien esto? Estamos bárbaros. Vamos para arriba. El tipo está... Estoy emocionado. Bueno, es que sí, me encanta que nos ayudes a armar esta pareja, que te digo que toda la producción viene remando, viste. Es mi colega, yo sé de esto. Pará, ¿tenemos tiempo? No, pará, Paula, ¿tenemos tiempo? Mica, Grego y vos. Como para darles un... Me encantaría. Una ayuda. Mirá cómo viene Mica. ¿Ya lo olvidaste al otro? Perdón. Ya está al otro. Sí, hace ya un está. Montón. Sí. No, si podemos encontrar mejor. Grego es un tipo hecho y derecho, olvidate. Trabajador, buen tipo, de barrio. ¿Futbolera hincha de River? Sí, muy bien. ¿Vos sos de qué? Futbolera de Boca. ¿De Boca?
Sí. Bueno, pero podemos negociarlo, eso no hay problema, ¿no? No sé. ¿No? No sé. Grego, ¿serías capaz de ir a la cancha? Esto es un buen punto. Un acto de amor, me parece sincero, honesto, sería acompañar a la cancha de Boca, ¿no? Sí, iría. Mirá. No es muy fanático, no es muy fanático, no. Trabaja en Cannes. Trabaja en prensa de River. Pará, yo no. ¿En serio? Tenés entrada para el domingo, necesito para unos amigos. Podemos hacer algo. Dale. Yo no lo acompaño a la cancha de River ni ahí, te aviso. Tuve un novio gallina mal y yo fanática de Boca. Ahora me bajé un poquito después de estar 4 años con un... No, pero el fútbol basta. Grego, dejá de dar vueltas y preparar la canción. Hoy cerramos... Te digo acá la encontré, la encontré. Bueno, vamos a leer mensajes de la gente y cerramos el programa con vos cantando la mitad. ¿Qué escriban sobre esto? Fans Club Gastón dice... ¿Con qué productor de Showmatch te llevas mejor? Manda saludos. Bueno, son... Alejo, Balita, son dos productores, trabajo... mucho con ellos. Sopa, el famoso Sopa, sí. Es el que me hizo entrar. Son todos, tengo Balita, muchos amigos. Qué feo. Háblalo con Balita. Sí. Todos los sobrenombres son una cosa de... terrible. ¿Qué más? Delphi Chávez Mex dice: Peter, me mandas un saludo. Me llamo Mariana, soy de México. ¿De Mariana, México? De México. Increíble. Eso. Mariana. ¿Qué más? Amor-X-Peipe Jujuy dice: ¿cuál es la cábala antes de salir a la pista a bailar? A la pisita. No tengo. Tengo un, por ahí a veces un tequilazo. No, pero tranquilo. Muy chiquito. No, un poquitito, es como. No. Viva México. Viva México, cabrón. Perfect Dear. No sé qué dice. Perfect the Rose. The Heroes. ¿Cómo se llevaron Oli, Moro y Renata? Muy bien. Moro son mis perros. Ah, ok, gracias. Dos bulldogs francés. Y... ah, lo que le regalaste a Paula en el show. Claro, Moro es el que le regalé en el show y Renata es la hija de Moro. Mira. Renata es. Nada, es hembra y se lleva, está todo, la sigue a todos lados. Todo. Moro está un poco más celoso. Está todo, dale, ahora a mí, ¿viste? Claro, haceme mismo sí, a mí. Pero se llevan bien. Pero, Mica Conti dice: esto. Gracias por tanto, Pedro, el mejor ídolo. Beso desde Ushuaia. Un beso, Mica. Bueno. ¿Tenemos la canción? Vamos al momento de la canción. ¿La vas a hacer desde ahí? ¿Te vas a...? Desde ahí. Sí. Perfecto. Sí, desde ahí. Ese es tu lugar. Está bien. ¿Está la canción? Ay, qué lindo. Tenemos a Mica, tenemos a Grego. Este momento va a quedar para la historia de este programa. ¿Tenemos una florcita? Y dice así. La música bien alta, ¿eh? Porque no me lo manden al muere tampoco, porque... Relajada, Grego. Rulito, tenemos la canción. Dime si él está, Rulo está. ¡Ay! Ah. Estás generando. Vamos, que aparece el toro. ¿Vos? Por las. Tranquila ahí, disfrutá de la canción, sentindo. Mira cámara. El tipo te vos está haciendo cámara. Un momento, digamos, es cámara, fuerte tío. Para él. De verdad. Estoy transpirando más que testigo falso. Muy bien. Uy, qué lindo. Me encanta, ¿eh? ¿Estás dime si él? Rompela, jugátela. ¿Te sentís identificado en este momento? Sí. Trae recuerdos. Este conozco. Es todo, fuerte. Desde el pelo hasta la punta de los pies. Fuerte el volumen. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Más fuerte, rompela. Es tu momento. Te conozco. Cuando ríes, eso. Y tus gestos a la mano. Mira cámara. Sé de aquellas cirugías que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más. Ahora tiene que explotar todo, Grítalo. ¡Grita el amor! Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad. Encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Mira por TV, Dime si él te conoce la mitad. Dime si Fer de lo que te ama este loco. Sí, este loco. Que dejaste. ¡Bravo, ídolo! ¡Ídolo! Le voy a dar un abrazo porque le puso mucho. Qué lindo. ¿Solamente abrazo? Ya. Oye, qué transpirada está, Grego. Sí, pobre, sí. Eso es todo, amor. Muy bien. Esta historia de amor va a seguir, Peter. Me encantó. Sos el padrino de esta pareja. Por favor, lo voy a seguir de cerca. Esto no termina acá, ¿eh? No me juegues con el pibe. Él organiza todo. Lo cambió. Me voy feliz. Mirá, si sabrá, mirá dónde está hoy. Mirá dónde llegó, Mica. Vos escuchás. Vos sabés lo que acaba de hacer.
¿no? Sí, porque pobrecito, está todo está transpirando, te cantó. Dios. Arjona. Bueno, vamos a firmar la pared, chicos, que me ponen... ¿Nos dejás un mensajito? Todos los invitados, obviamente. Nos dejan una frase, un mensaje. Tiene que ser algo poético, brillante. Bien. Por favor, te lo pido, ¿eh? Te imagino muy... Que no le preguntamos mucho. Mirá, ¿sos romántico? Soy muy romántico, soy llorón. Me gustan las películas románticas. ¿Le ganaste por el lado de la ternura, Paula? Soy muy sensible. ¿Te gusta la mujer romántica? La mujer, sí, está muriendo. Me encanta. ¿Qué muriendo? Lo, mirame a cámara y decirle a la... ¿Qué te gusta de una mujer? Me gusta la mujer, me gusta Paula. Las mujeres... ¿Y qué te gustó de Paula? Que sea Paula. Que sea auténtica. Ya está. Aparte él sabe, porque no hace falta que diga, las mujeres nos gustan. El amor está en el aire, después lo que pasó con Grego, está todo dicho. Que un hombre mire una cámara y diga que está enamorado de su mujer, vos lo que tenés a las demás mujeres les gusta. Vos lo que tenés que entender que yo ya no soy más el protagonista, ni soy más el invitado. Escribí, Tomás, basta. Mica, hacete cargo, no cambies de tema. Vos tenés que entender que el tipo te cantó a cámara una canción de Arjona al corazón, desde el corazón. Tenés que valorarlo. Ay, oh, tengo una letra muy fea. Se pone nerviosa, Mica. Esto no lo he visto nunca en mi vida. Mica nerviosa delante de la cámara. No existe. ¿Te gustó? Me gustó, Coco. No quiero que nos vayamos de tema. No quiero que terminemos el programa sin decir quién nos visita el viernes, porque tenemos una invitada. Tenemos tres invitados el viernes. Escucha. O dos. Viene Zaira Nara. Coco, estás desconcentrado. Estás más desconcentrado que dale, vos contá, yo canto nomás, dale. ¿Y quién más? ¿Cómo se llama? Viene Santiago Poncinibio, un argentino que vive en Brasil. Está y es haciendo el primero, la UFC. Exacto, es el primero en llegar a la UFC, este campeonato de lucha libre que es tan popular. Va a estar acá en el Living de Fans con Amigos contestando un montón de preguntas que quiero hacer yo. Así es. Y te aviso una cosa, Santiago, nos vamos a ver cara a cara y vamos a ver quién se la aguanta más. Y Zaira, te aviso otra cosa. Vamos a ver si contratamos Telecentro, ¿ya ves? Con los bombonazos. Vamos a ver si los bombones, si nos garpa o no nos garpa, si hoy queremos verlos. Con Zaira, me dijo que venía mañana. Bueno. El viernes. El viernes. Ay, tenemos al productor de... Bueno, ¿estás para leer la frase? Le puse gracias por la invitación, la pasé genial, que viva el amor. Porque muy es bien, lo que resume. Y te hice un escudito de Bronda Drogué para que esté ahí, que es mi club de barrio. Venite al medio. Muchas gracias por venir. Antes de que te vayas. Estoy empapado de amor, empachado de amor. Llegas a tu casa como, ¿no? Él quiere que en tres meses le digamos, se formó la pareja, Peter, porque vos lo arrancaste. Y bueno, ya te tiró tres meses. Así que tenés ojalá paciencia. Sea así. Ya dijo tres meses. No, ¿por qué tres meses? Bueno, esto no que sé, prospere. Es... Que prospere. Una cena, Fran Larguía le consigue un lugar. Un lugar. Muy reservado. Mirá cómo la tiene clara, cómo estuvo, será. Mientras tengo que buscar el teléfono para hacer fotos. Mientras buscas, yo quiero saber cómo sigue tu 2014. Gira con Mansión. Gira por Mansión este fin de en Rosario, en Santa Fe. Vamos a hacer la cocina del show, pues hay una posibilidad. ¿Seguimos otra vez el sketch? Sí, seguimos con la página, el laboratorio de Pedro, que la tenemos que activar. El 17 de julio, Socios por Accidente, y después todo el bailando hasta donde la gente quiera. Tranqui el año, ¿no? Mirá, ahí. ¿Estamos listos para hacer la foto? Una selfie. ¿Él no sale en la foto? No, somos nosotros tres. Sí. Vení, sí, Grego. Sí, Grego. Me encanta. Qué lástima que estés con tanto laburo, si no estaba pero para producir, conducir, pero no lo puedo creer. Encanta, genio. Capo. Mirá. Vamos ahí, Grego, más cerca, por favor. Gracias. Un poquito más. Y la cámara, Grego. Selfie con Grego, por primera vez en este programa. Que viva el amor, Pedro, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos el viernes a las 7 de la tarde. Así es. Besos y gracias por acompañarnos. Gracias, Peter, por estar acá.